Hola a todos. Uy, qué rojo se me ve, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lores, Ladies. Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Bueno, esto de calentar los directos, todavía me tengo que acostumbrar un poco a toda esta mecánica de vamos a calentar un poquito el directo para que a ver si la gente se anima a entrar. No creo que funcione siempre y no creo que sea algo que sea muy útil en algunos momentos. Y sobre todo lo que veo es que esto cuando vaya a YouTube me tiene que quitarlo del en la mayoría de los casos lo de que sea un preestreno, porque YouTube le mete otra cuenta atrás y vais a tener demasiadas cuentas atrás. Demasiado, demasiado coñazo, no me parece a mí. Bueno, vamos a meternos directamente en el juego otra vez. Recordamos que estábamos en una conversación con Hope. A ver, la Markavian que salió en Coteris. Ya hemos visto que fue del Tremere que estuvo en Coteris of New York. Y ahora estamos con Hope. Y vamos a seguir. Vamos a seguir. No sé lo que nos queda, ¿eh? No, no, no sé lo que nos queda. Así que vamos a seguir. Se siente gracioso estar aquí frente a ti, dice. Esa notificación me acaba de llegar. Instálate. Sí, claro, hombre. Porque tú me lo digas. No te jode. Instálate esto. Sí. Ahora mismo, hombre. Que tú me digas, me voy a instalar yo lo que a ti te salga de los huevos. No, hombre. Ay, Dios mío. Bueno, que se siente gracioso estar enfrente a ella, dice. ¿Y por qué es eso? Dice. Sigo con la garganta. Bueno, ya os he comentado que hemos tenido un pequeño contacto con un positivo y yo lo único que tengo es tos, pero lo tengo desde antes, o sea que no creo que tenga nada que ver, pero aún así, evidentemente, pues, estamos un poco, pues, no sé, nerviosos, diríamos. Nada más, yo solo tengo, creo que un pequeño catarrillo. No creo que sea otra cosa, no creo, no sé. Tu gente me despidió de mi trabajo. Luego me abrazaron. Ah, ya veo. Tú eras Sobinsky, la chica de Lodestar. Sí. O sea que por culpa de este día perdimos el trabajo. Qué fuerte. Vale, la primera frase es algo así como no sume 2 más 2, ¿vale? Es una frase hecha también, de alguna manera no sume 2 más 2. Entonces ahora es el representante de la sombra de esta ciudad, ¿eh? Mientras me hablas, toca su teléfono a velocidad aterradora. Sí, eso ya lo hacía en el Coteries of New York. No me sorprende que haga eso, Hope. Mientras me habla, sigue tocando su teléfono, ta, 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 ta. No siento que tenga su concentración total y me está poniendo de los nervios. Sí, claro, normal.
Para que lo sepas, no tengo ni idea por qué. Espérate un momento, voy a seguir porque creía que había llegado a un punto, pero no he llegado a ningún punto. Entonces, si no llegamos a un punto, puede que todo el sentido de la frase cambie con lo que tenga que poner yo ahora. Vale, ahora sí. Para que lo sepas, no tengo ni idea de por qué has tomado el lugar de Cara Montgomery y dudo que me lo digas, pero la perra merece arder en el infierno. Toma ahí, como si tal cosa. Cuánto amor. Al infierno con ella. Espera, ¿lo estás admitiendo justo ahora? Calma. No. Jesús, esta es la razón por la que los directores ejecutivos normales pagan para que las personas de relaciones públicas hablen por ello. Tienes una forma de vestir ahora muy rara teniendo en cuenta cómo vestías en el Cotteries of New York. Solo estuve de acuerdo en que es una persona horrible en todos los sentidos, nada más. Vale. ¿Sabe qué es lo que piensas de ella? ¿Por qué te dejó tomar su posición en primer lugar? ¿Qué? Nos interrumpe. Nos interrumpe y suelta un discursito. Voy a cortar con la mierda, ¿de acuerdo, señorita Lostar? Supongo que se trata de Jess y Cara cubriendo su trasero espeluznante. Lleva meses en este caso y le gustaría un cierre. Bastante. ¿Verdad? No llevamos tanto en el caso. Pero el juego es así. Bueno, aquí está tu cierre. Doble espiral ha cortado prácticamente todos los lazos con ellos.
No trabajan aquí, no reciben dinero de la empresa. Probablemente nunca volverán a aparecer aquí. Esto es todo. Estornuda. Lo he intentado contener, pero no ha habido manera. La empresa ya no es su circo y los trabajadores no son sus monos. Ahora estoy al cargo. Así que sí, si hay algo que te gustaría de mí, soy todo oídos. Vale. Vale, básicamente le estaba diciendo que justo cuando Jis y su hermana, esta compañía y su estructura estaba toda condicionada con abusos e inmoralidades. Ha ordenado investigaciones y auditorías internas. ¿Tú, una marca bien? Vale, todas las relacionadas con actividades ilícitas han sido disciplinadas. Con acciones legales, despidos. Y reprimenda. Todo depende de la severidad de los casos, por así decirlo. No tengo estómago para toda esa mierda corporativa, espeluznante. Así que estoy tratando de dirigir este barco en la dirección correcta. No sé qué más puedo decirte. No, va bien, con eso ya creo que vamos bien. Por el amor de Dios, dice. No importa cómo la mire. Parece que ha hecho todo lo que logra, lo que esperaba lograr. Chicos, el clan Montgomery está acabado. La reina puta es un símbolo de. Espérate, esto lo vamos a traducir.
Sí, la reina puta de Queen Beach. El lenguaje es bastante soez de este juego, pero es mundo de tiniebla, no es un paseo por el campo. Reina puta, un símbolo de todo lo que está mal con los directores ejecutivos de tecnología. Se ha ido. Giz, ese pervertido y desfalcado hijo de puta, también se ha ido. Giz es el que habla con nosotros, me parece a mí, en la iglesia. Y si es Montgomery, debería de ser la toreadora. Debería alegrarme entonces. ¿Pero por qué se me hunde el estómago? Esto es el capitalismo, ¿eh? Así es. Yo pienso que something worse, ¿no? Que podría ser peor, ¿no? Podría ser algo peor. Cuando miro el mundo online, lo veo, no veo que el capital nos gobierne. Solo veo vectores incomprensibles, entidades conocidas que constantemente abren y cierran mercados de información. Esto es algo peor de lo que nos enseñó la terminología familiar del siglo XX. No sé qué es, pero da miedo. Y seguirá hasta que le demos un nombre. Pero... Pero parece que necesitas apoyo emocional y no mi deprimente filosofía.
Bueno, mierda, apesta y lo siento. El caso más grande de mi vida profesional resuelto por un bicho raro que jodió a la cara, o sea, que jodió a Cara y a Gis de manera presuntamente deshonesta. Entonces no es Montgomery, no es Cara Montgomery, no tiene, no es la toreadora de Cotteris. La toreadora de Cotteris se llama de otra manera, es otra persona. Con lo cual estamos hablando de otro personaje. Vale. Pero sí sale en el Cotteris. O sea, la nombran en el Cotteris. Esta se enfrenta a ella en el Cotteris gracias a mí, a mi colaboración. Perdón por la tos, ¿eh? No hay nada más anticlimático que esto. Maldito infierno. He visto a gente que juega este juego y se pasa las frases a velocidad de vértigo y me dice, me ha durado 2 horas, es que no has leído nada. O sea, te ha durado 2 horas porque no has leído ni una sola frase, porque nadie lee tan rápido, ni mi mujer. Y mira que mi mujer es capaz de leerse una novela de 300 páginas en 3 días. No, o sea, no puede ser que tú pases las páginas tan rápido. Todo lo que pasa es que todo lo que viene siendo la tralla, te la estás pasando. Y no estás sabiendo qué es lo que están diciendo los personajes. Estás pasando olímpicamente del tema. A tomar por culo. O sea, así me paso yo el juego en una tarde. Pero vamos rápido. No entiendo qué narices ha pasado en él, pero. Y lo bien que quedó. Es que he visto ya varios vídeos de gente inglesa o americana que se han pasado este juego, pero que es que todas estas parrafadas que hay que leerlas. O sea, es que no le dan ni un segundo. Pum, pum, pum. Le van dando al ratón así a esa velocidad. Y tú, eso no es leer. Aunque sea tu idioma natal, o sea, tú no estás leyendo. No estás leyendo, tío. No es posible. Vale que yo tardo 3 veces más porque evidentemente tengo que escribir, traducir, etcétera, etcétera. Pero no es normal que vayan ploc, 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 para adelante, para adelante, para adelante. Quiero preguntarle cómo lo hizo, pero ¿por qué me lo diría? Todo lo que puedo adivinar es que es una marginada que decidió ensuciarse las manos y obtener poder para hacer algo que consideraba bueno. Algo que siempre he tenido miedo de hacer. Va, está pidiendo preguntas. De todos modos, lo siento por ti, pero tengo mucho trabajo que hacer. Tengo mucho trabajo por hacer, entonces si esto es solo un viaje al pasado y no tienes más preguntas, o si tienes más preguntas, habla ahora o calla para siempre. Algo así como si fuese una boda, pues igual, habla ahora o calla para siempre.
Siento como si acabaran de atropellarme. Pero necesito. Necesito hacer esta mierda. Together. Ya vamos al caso. Vamos al caso del varón. ¿De acuerdo? Alright. Hace unos días, el varón anarquista fue encontrado muerto en su oficina. ¿Le resulta familiar este caso? Douglas Callahan, por supuesto. Me es familiar. A todos los vástagos on, todos los vástagos online o toda la, digamos, todos los malditos o los vástagos, toda la camarilla o como queráis llamarlo online, habló sobre el tema, ¿vale? Kindred realmente es condenado. Creo que es condenado. Aquí pone pariente, pero realmente no es pariente, ¿vale? Es como. ¿Y de qué hablaban? Del caso. Se acusaban entre ellos. Ya sabes, así es internet. ¿Vale? Se están acusando los unos a los otros. ¿Se acusaron a usted? ¿Por qué tendrían que hacer eso? Encontramos una nota peculiar. Remains. En los restos de Callahan. Que hablaba de que tenía su nombre. ¿Eh? ¿Puede hablarme algo sobre esto? Nada. Yo nunca me entrevisté con él. Mentirosa. Nunca lo he visto. Mentira. 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 En el Coteries of New York. Sí lo viste. Y de hecho estuvimos atrapados y nos rescataron. Bueno, me ayudaste a escapar, ¿no? Él no era mi gente. Ya. Yeah. Sí. Cuéntate otra, Hope. Que la de indio y vaquero ya me la conozco. Entonces, ¿por qué crees que había una nota con su nombre en su pocket, en su cartera? Vale, ¿por qué don las últimas palabras de Walt Disney escribió Carl Russell? No, ninguna pista. Está mintiendo. He mirado de cerca, pero nada sugiere que esté escondiendo algo. ¿No? También encontramos otros nombres como Agaton, De Angelo, Tamika. Todos estaban escritos en ese, una especie de diario, ¿no? No sé. Agaton es el Tremel. De Angelo era el Nosferatu, detective. Creo recordar. Y Tamika era la Gangrel, que con Tamika no tuvimos un buen encuentro y no se unió a nosotros, no sé si os acordáis. Sus dedos se detienen en sus movimientos sobre su teléfono. Por primera vez. Por primera vez la mira. Como congelada, ¿no? Mira, detenida, ¿no? Con una mirada penetrante, congelada. Creo que va a hablar de la coteriz. Yeah.
Sí, en realidad lo hace. Es una lista corta de vástagos no afiliados prometedores que estaban circulando en Nueva York. Hace unos meses, en el cotería New York. En caso de que alguien necesitara un héroe de alquiler. Algo así como un equipo A, ¿no? Ya, cuéntate otra. Sophie Landley era la tremenda. Sophie Landley. Sophie Landley está hablando de está todo relacionado con el Coterie of New York. Lo cual me sorprende. Bueno, no, no me sorprende porque realmente este juego, aunque es independiente, es como un DLC del Coteris. No sabía que Callahan lo tuviera. Sé que Sofía Daly lo hizo, así como algunos primogénitos. No estoy segura de los anarquistas. ¿Quién pudo haber preparado la lista? Un informador local. Un corto, pero telín. Ah, una corta parada en la narración, digamos. Corta parada. Anónimo. ¿Cómo de anónimo? Algo anónimo. Ni mucho ni poco, algo. Es obvio que está en conflicto sobre si debería o no decírmelo. Otra vez se está fingiendo para que yo se lo quite. Está claro que el anónimo es mi personaje del Coterie of New York. Dependiendo del personaje que eligiera, y yo elegí al Brulla, por cierto. Ha sido un buen deportista desde que entró por la puerta. ¿Buen deportista? ¿Qué se referirá con eso? A que está jugando bien con ella, ¿no? Quizá funcione apelar a su sentido de la moralidad. Realmente necesito su ayuda para poder prevenir las tensiones entre la comunidad anarquista local y la corte. Y que no, y evitar una escalada de violencia que pudiera generarse o algo así, ¿vale?
Básicamente, estoy apelando a su buen corazón para evitar una guerra. A ver si con eso conseguimos evitar que la haya, ¿no? Considerablemente sus opciones y luego se rinde. Es mi sire, Carter van der Weyden. Tu sire. Hostia, pues yo pensaba que había sido yo. Vale, tu sire es el que creó la lista. Oh. ¿Eres el informante? Todo el mundo sabe que convertirse en el príncipe de Nueva York es su objetivo final y que quiere hacer amigos en todos los lugares importantes. Compartir información útil es una forma bastante eficaz de lograrlo. Me está diciendo que el primogénito Malkavian vendió la lista al anarquista, al barón anarquista. ¿Seguro? ¿Por qué iba a sugerirle su propio hijo a alguien? Su propio chiquillo. ¿Por qué iba a sugerir en la lista a su propio chiquillo? Tener una persona en el interior. Solo otra forma de promover su red de información. Parece más el plan de un Nosferatu que el plan de un Markavian, realmente. No, no sé, no me cuadra como el plan de un Markavian todo esto que nos está diciendo. Aunque puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que creo que esta es una revelación que nos puede llevar al final del juego. ¿No se daría cuenta de que ustedes dos son cercanos? No, porque dice que la historia no está alrededor, que la dejó sola, que la odia. Aunque eso sea solo media verdad. Sí, más o menos, si lo que ella está diciendo prácticamente sea más o menos verdad, debería de reunirse con él y tal, ¿no? Más o menos es lo que está queriendo decir con esto. Ella es sabradora. Probablemente me ve como una forma de socavar a Carter.
Veamos cuánto más puedo empujarla. Me preguntaba cómo alguien como tú podía controlar una empresa como Doble Espiral. Supongo que tendrás un amigo en las altas, tener un amigo en las altas esferas lo explicaría. Soy afortunada. Lo suficientemente feliz sobre la ruina de Montgomery. Creo que es una buena pregunta. ¿No estás contenta con arruinar a Cara Montgomery? Sé que estaría en la nube si hiciera eso. Oh, estaba más que feliz. Es solo que... Es algo diferente ahora. Ha cambiado de sitio. Mola, que cambiemos de vez en cuando el escenario, mola, ¿eh? Ella mira docenas de pantallas que está en una pared frente a ella. ¿Recuerda el I2K? ¿La I2K era en internet? No sé, yo no sé ni de lo que está hablando. Jesús, apenas recuerdo internet. Mi gente realmente no puede usar internet, básicamente. No sé por qué dice que no puede usar internet. Pero sí. Sí, creo que lo recuerdo. Foros. Geociudades. Guerra de navegadores. Todas esas páginas web de aficionados hechas a mano. La era dorada. Todo el mundo era bienvenido a expresar su creatividad, su obsesión en una abstracta nueva frontera. Sin fórmulas, sin reglas formuladas. Con un nuevo universo distinto que explorar. Hay ciertas cosas que puedo traducir, ¿eh? Otras no. Ya os digo, porque mi inglés, está muy oxidado, pero como veis, hay de vez en cuando hay momentos de lucidez en mi mente. Y eso que estoy pasando por unos momentos un tanto chungos.
Joder, escribe que yo. Ya sabes, cuando era niño, por alguna razón, seguí guardando cada página web que me movía o cambiaba de alguna manera. Ni siquiera sé por qué lo hice, pero hoy, una carpeta con estos. Uno de los mis, una carpeta con todas esas webs es uno de sus mayores tesoros. Un fast forward. Un avance rápido hasta hoy. Soy la jefa de una empresa que tiene un objetivo general. Dirigir la narrativa en línea de todas las formas posibles para que esto beneficie a la camarilla. En línea online, ¿vale? Y debido a que el mundo online está tan jodido en este momento, puedo hacerlo usando solo 5 sitios web, más o menos. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Every day. ¿Pero every day qué? Todos los días despliego miles de títeres de calcetines creíbles para forzar alguna creencia en las masas. En este momento están siendo manejados por estos ghouls. Pronto serán administrados parcialmente por all, por AI. AI es inteligencia artificial. Artificial intelligence. Básicamente una versión americana de los chinos de 50 la fiesta de los chinos de 50 céntimos. Una nueva pattern. Pública, un nuevo patrón de opinión pública, una nueva guía de o patrón de opinión pública. Desde que era adolescente, ha fingido ser diferentes personas en línea para divertirse. Imitar los patrones de publicación de los demás fue algo en lo que resultó ser en lo que resulté ser horriblemente buena.
Me volví aún mejor después del abrazo. Sobre todo desde que tiene la voz de Malkaf en su cabeza. Después de varios años me convertí en un imperio de internet unipersonal. Podría hacerme pasar por cualquiera. Y aquí ya empieza ya con la cosa esta de ella de voy a hacerme pasar por Idreamo Tulips. Esto me toca un poco las narices de este personaje porque habla y habla y no dice nada interesante. Un humilde florista de Chattanooga que se esfuerza en compartir su energía positiva con su audiencia usando fotos de hermosos ramos de flores, citas motivacionales y en ocasiones GIF, memes de la serie The Office, ¿vale? Una mujer soltera de Brighton. Quien considera que todas estas mujeres trans deben estar locas y aparentemente pasa cada momento de su vida teniendo una pelea con cualquiera que no esté de acuerdo, ¿vale? Esta sería Burba Hufflepuff, ¿vale? Burba Hufflepuff. No se ha dicho que esta tía se inventa cada cosa que flipáis, ¿no? Porygon Krasisti. Una chica de 19 años de edad, de Utah. Que postea I2K 3D. Vale, algo así como. Porque es que hay cosas que. Porque el I2K 3D no sé lo que es, ¿vale? Representaciones de damas mal proporcionadas, escasamente vestidas y que le dice a su audiencia, recuerde lo que le quitaron. Esto es lo que me raya de esta tía, ya, y ya llevo una hora, ¿eh? Y es que se pone a rajar y no para. ¿Sabes qué? No para la tía, se pone ahí a rajar, bim, 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 y no para. Y esto es lo que me raya de Hope, la verdad. De alguna manera, este talento me trajo aquí.
donde ya no es divertido. Pero funciona. Trabajo que suelo encomendar a estos goals. Por todos mis deberes. Quiero salir antes de que toda mi maldita mente se monetice. Pues es tan fácil como renunciar a tu trabajo si no estás a gusto en ella. Pero parece que no puedes, ¿verdad? Vamos a cerrar ya. Es que me gustaría haberlo dejado un poquito más adelante, pero es que es complicado, ¿eh? Pero Carter no lo aceptará, así que seguiré haciendo lo mejor que pueda, tanto para él como para los inversores de Doble Espiral. Y ella se vuelve otra vez a mirarme a mí. Yo asumo que tiene todas sus operaciones o el foco de todas sus operaciones en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Se puede decir que sí. ¿Cómo imitarías la voz de un neoyorquino con estos relatos? Con estos relatos. Vivir en Manhattan y ser mentalmente inestable hace que esta mierda sea fácil. Para una persona normal y bien adaptada de fuera de la ciudad, más de alguno de aquí parecería mentalmente inestable. Pero evidentemente casi todo, ¿no? Estarán viendo a Howard Stern, el show de Howard Stern de 9 a 11. No. ¿Has visto el show de Howard Stern de 9 a 11? No. Y ahora te suelta otra perorata. Que yo voy a intentar traducir esto ya, pero como cierre. Lo estoy alargando un poco más porque mis gameplays empiezan ahora con la cuenta atrás un poquito más tarde. Y bueno, como si no. Es que si no, no termino este juego en la vida. Entonces voy a hacer que sean un poquito más largo de una hora. Bueno, nada, pero nada, nada. Hasta la 1 y 5 como mucho. Una hora y 5 minutos, quiero decir. Ya me entendéis, coño. Compruébalo algún día, es educativo. Pregúntale a cualquiera de Nueva York. Sobre eso.
Has quedado a gusta escribiendo, la madre que te parió. Comprueba algún día, es educativo. Pregúntale a cualquiera en Nueva York sobre esto. Y ellos dicen que fue un gran momento de unión. Él nos estaba ayudando a darle sentido a todo. Seguía diciendo lo que todos estábamos pensando. Venga, sí, suéltate otra. Venga, que te den. Qué barbaridad, de verdad. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos porque esta mujer es que no para de rajar y cada vez que raja suelta una parrafada más larga que la anterior y si es posible más larga todavía que la anterior. O sea, es que esto es de verdad es insufrible. Lo vamos a dejar aquí. Seguiremos hablando con Hope en el siguiente episodio. No sé lo que queda. De verdad que no sé lo que queda. No sé si queda poco, si queda mucho de este Shadows of New York. Espero que no sea mucho. Por mí y porque mi salud mental ya después de tantísimos meses jugando al Shadows of New York empieza ya a resentirse, ¿vale? Así que intentaremos terminarlo lo antes posible. Nos queda un episodio más de estos tres que dije que iba a jugar del tirón para ver si avanzábamos un poquito la historia y hemos avanzado un poquito, pero no sé si lo suficiente como para poder ver el final en breve. Así que nada más, lo vamos dejando aquí. Muchas gracias a todos los que los veáis en diferido, porque ya el directo se acaba. Y gracias a todos por pasaros una nueva vez por aquí. Recordad, si os gusta lo que hacemos, pues tanto aquí como en YouTube, pues podéis seguirme o suscribiros o como sea, depende de la plataforma. Y si queréis apoyarme, pues también podéis hacerlo. Tenéis varias formas de hacerlo. Si queréis ver más Shadows of New York, pues aquí estaremos hasta el final, sí o sí. Y nada, nos vemos en más historias. Y nada, yo me voy a descansar un poco. Unas horas. Si mi cuerpo aguanta, esta noche tenemos rol, ¿vale? Si mi cuerpo aguanta. Hasta pronto.